reacción de la gente que sigue en la cancha. Te regaló la armónica, sí. Yo también me siento así de boca, me veo con lágrimas, te juro que hoy acá hay mucha gente que está llorando también. Mira la cantidad de gente que vino nada más que para verte. Estamos muy agradecidos por tantos goles que hiciste para nuestro equipo, por ser tan buen tipo. Estamos agradecidos. El padre Carlos. Martín, sé que no podés hablar. Te agradecemos siempre. Marcelo Bielsa le regalaron el nombre del estadio, había vivido la situación más emotiva. Esto es algo que me conmueve realmente, porque estoy convencido de que no hubo momento en la historia del fútbol argentino que se homenajeara con esta emoción a un jugador, el goleador máximo de Boca, Martín Palermo. Allí está Lin, uno de sus hijos, también. Está Gabriel, el hermano. No, gracias a usted. Señores, Martín, tenemos el video. Ahí donde dice eternamente gracias. Tenemos un regalo. Pero antes del regalo, 9, mira eso. Alguien diga que hizo un gol desde la mitad de la cancha, por ejemplo. O hasta por ahí dicen que hizo un gol de cabeza desde la mitad de la cancha. O con los meniscos cruzados rotos. O volviendo después de 6 meses de lesión. O pegándole con las 2 piernas a la vez. No sería de extrañar que se lleguen a decir todas esas cosas increíbles. Martín. Me imagino que ahora estás un poco más tranquilo. Silencio, 2 segunditos. Te íbamos a hacer un regalo, pero antes me imagino que querrás decir algo, Martín, lo que quieras, si te da para decir, estarás emocionado. Lo que le quieras decir a toda esta gente, yo te hago el aguante. Son muchas cosas las
que me pasan por la cabeza en este momento para poder decir, poder expresar lo que puedo decirle, que estoy muy agradecido a todos ustedes por todo el cariño, por tantos años juntos, por tantas victorias, por tantas tristezas, pero que en definitiva siempre sacamos una sonrisa de todos ustedes, con la posibilidad que siempre me dio el gol. El gol de darle a ustedes era la máxima expresión que podía hacer dentro de una cancha. Siempre se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado junto a mí con esta camiseta. Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club, a cada técnico, a cada dirigente, pero especialmente a todos ustedes, porque Boca no sería esto si no sean ustedes los que... Siempre voy a decir que Boca es un grande, no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Lamentablemente, siempre me quisieron por decir que era hincha de Estudiante, pero quédense tranquilos, que los voy a llevar adentro de mi corazón. Unas palabras de Martín Palermo, pero Belín se abraza con él y ahora Mario seguramente le dirá cuál es el regalo sorpresa. Martín, sos muy buena persona, lo hemos visto en varias cosas, y hubo gente que quería estar hoy acá con nosotros, pero sobre todo los chicos de la Fundación SOS te quieren entregar como un superhéroe, que sos una capa de superhéroe que hicieron ellos, que te lo trajeron para vos, todos los chicos de la Fundación SOS. Martín nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado un montón de gente. Seguro. Una capa de superhéroe. Ahí está, mientras todos los van abrazando, hicieron una capa. Super Martín. No, me muero. Martín, mientras hacemos como ver un video de Martín con los chicos y todo, vamos a la buena persona que es Martín Palermo. Vean esto. Ahí está en toda la prensa, ya ven. ¿Tu capa de superhéroe? Martín, ya no juega más en la cancha. Pero los chicos, eso tanto no se importa. Porque llegó él, que es nuestro padrino. Llegó para quedarse. Es nuestro Super Martín. Y a vos, Super Martín, te queremos decir. Sos el más capo de todos. Que vengas todos los días cuando festejemos nuestros cumples. Te ves en la tele y me encanta. Te vas con el recuerdo de todos. No te vayas, Martín. Mi mamá te ama. Tomá más rápido que Messi. Sos un tsunami en la cancha. Me gustan tus goles.
el padrino de la fundación. Bueno, Martín, como dejás de jugar, ¿no? Te va, pues van a venir los vitalicios ahora, por eso, seguro, ¿no? Sí, sí. Invitamos a los vitalicios del club. Algún día queremos que vengas como vitalicio también acá, que te quieres entregar una placa. Así que invito, por favor, que vengan a... Mirá cuando sea vitalicio de Boca, Martín. No vas a tener que pagar la platea, así que buenísimo. Vamos a estar acá como siempre. Están viniendo gente que te viene a dar una placa. Tenés un montón de placas, seguro que te las vas a guardar.